Oh no! ¿Qué? ¿Arroz gratis? No. ¡Ay, madre santísima! ¡Qué buena idea! ¡Ay, ajá! ¡Ay, mira, 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 mira! ¡Ve cómo se cae ese arroz! ¡Qué lindo arroz! ¡Dios mío, señor Sárdame! Madre, ese vecino Pachuco, ¿cómo se está llevando el arroz? Ay, capaz que yo también. Ay, ¿cómo hago? ¿Pero cómo hago? Sí, porque en la casa solo, mote y cebolla, mote y cebolla. ¡Qué bestia ese vecino Pachuco! Ay, madre, ¿y ahora cómo hago? Es que yo también ya quiero comer arrocito. Ay, ¿cómo hago? Yo no sé. Ya sé. La funda que me mandaron para comprar el quesillo. Sí, con este mejor. Ya se fue, pero ahora me toca a mí. Sí, sí. Dios mío, señor Sárdame. María, yo no te he enseñado esos valores, María. ¿Cómo es posible que esté robando el arroz?
Ay, y niño, perdóname, es que en la casa no había arroz y yo estaba llevando para comer en la casa. ¿Cómo que no había arroz en la casa? Si para eso mismo yo vine al pueblo para comprar el arroz, para llevar a la casa. Ay, no, María, imagínate que hubiera sido otra persona. Ay, este, perdóname, ñañita. Nada que perdona. Espera, ¿dónde crees que vas? ¿Ah? Ni pienses que te vas a salvar. Ay, oh, no. ¿A dónde me voy? Vamos rápido, ahorita vivo en la casa. ¿Para la casa? ¿Para qué? ¿Y para qué? Para darte una lección. ¿Qué me vas a hacer?